Canto de Cenzontles. Canto de Cenzontles. Canto de Cenzontles. Cenzontle y Maktash magupsh au. Atigajachten hagib. Aku ayukte pun. Kugah kunash ukpun. Yehai hayau yayu. Tigakto y cuicat in Cenzontle. Campa mokaki tatamantastolme. Tatamantanemililme. Canto de Cenzontle. Las 400 voces de la diversidad. Voces de las y los comunicadores, indígenas comunitarios y afrodescendientes. Bueno, estamos con el señor que estábamos con el que no quiero escribir que lo hace. No sé si lo acepta. Hola, les damos la bienvenida a este baño de temazcal que vamos a disfrutar desde Canto de Cenzontles. Antes de entrar, nos están rameando con algunas hierbas medicinales y al mismo tiempo estamos ofreciendo algunas oraciones. Hola, Pati, ¿cómo estás? Hola, Juan. Saludos a quienes nos acompañan en este ritual desde sus hogares o desde donde sintonizan la radio revista de las 400 voces de la diversidad. Estoy aquí cerca del temazcal, sintiendo cómo se van calentando las piedras. Me siento muy entusiasmada de poder entrar. Pues hoy venimos a sanarnos. Nos daremos un baño de temazcal y podremos reflexionar acerca de los conocimientos que se guardan aquí, en el vientre materno. Nos acompañaremos de hierbas y cantos para limpiar el alma, cuerpo y mente. Empezaremos este viaje en Chiapas, donde Radio Mukulum nos platica sobre el uso tradicional que le dan al pus o al temazcal en la comunidad de Oshchuk, desde el ámbito familiar. Bien, Pati, es hora de entrar al temazcal. Tomemos el agua, las hierbas y vamos a sentarnos en estos petates. ¡Vamos! ¡Pónganse cómodos y cómodas! El uso del temazcal como baño tradicional. En el estado de Chiapas existe una diversidad cultural donde se comparte tradiciones, símbolos y creencias y modos de comportamientos, como lo es en el pueblo de Oshchuk, donde las personas todavía tienen el conocimiento de una tradición muy antigua que las personas seguimos practicando. Esta práctica le llamamos pus, el baño temazcal. Y entrevistamos a don José López Santis para que nos platique sobre el pus. Vamos a platicar un poquito sobre el baño de temazcal. Pues desde mi infancia, cuando crecí con mi familia, me acuerdo que nos bañaban en temazcal. Decían que era para relajar el cuerpo y expulsar algunas enfermedades que nosotros teníamos, como tal son la tos, la gripe. Entonces son algunas enfermedades que se podían curar prácticamente con un baño de vapor. Pues aquí lo llamamos en nuestro pueblo de Oshchuk el pus. Además se observa que hay una ayuda mutua y una buena convivencia entre nuestro integrante de familia, ya que todos colaboramos al momento de encender el temazcal. Escuchemos la voz de don José López, que nos explica la forma de cómo se enciende el temazcal y los modos de llevarlo a cabo para su preparación. Así como se menciona, el temazcal se prepara por la tarde de acuerdo a los tiempos y modos de cada familia. Primeramente se tiene que buscar 15 piezas aproximadamente de leña seca, después buscar ocote, luego partirlas en pedacitos y luego encenderlas y colocar encima de ellas las leñas. Al mismo tiempo se tiene que buscar una olla mediana para calentar el agua en lo que se vaya a necesitar dentro del temazcal. Finalmente se tiene que buscar también
una rama para ramearse, ya sea una rama de palma o algunas ramas de hierba o como tal es el caso de la rama de durazno. Entonces, una vez que se vaya terminando las leñas en el fuego, pues ya llega el momento en que entran los integrantes de la familia, entran al temazcal y a recibir el fuego. El tiempo total sería como 30 minutos donde cada uno se va bañando y finalmente ir saliendo para ya descansar y no salir, ya que esto puede ocasionar que le pegue aire y así le puede agarrar alguna enfermedad como dolor de estómago, dolor de huesos. Ahora doña Mónica Gómez López nos contará una parte de cómo el temazcal usan también para ayudar a las mujeres embarazadas. Desde mi infancia, mi mamá la llamaban para ir a ver a una embarazada. Me platicó que es para ayudar a acomodar el bebé antes de su nacimiento. También se puede usar el temazcal cuando la mujer haya dado a luz. Entra para que no le pegue frío en su cuerpo. Se le hace como en forma de un tratamiento, ya que debe de encenderle cada 2 días para el bebé y su madre. Esto me contó y ahora también lo practico. Para el pueblo tzeltal es muy importante el baño de temazcal, porque pensamos que estimula la fertilidad de la mujer. Se le considera como un remedio natural donde da una esperanza de vida. Doña Mónica Gómez López, partera tradicional, nos explica la forma de pensar de este baño tradicional. El temazcal nos ayuda a estimular el sistema digestivo al sentir su calor. Cada persona se ramea donde siente alguna dolencia. Además, libera emociones y miedos que son en la mayoría de los casos. Es importante conocer la importancia del temazcal y poder así encontrar un alivio corporal, mental y espiritualmente, ya que nos ayuda a encontrar una sensación de tranquilidad y relajamiento en nuestro cuerpo. Se regenera y se fortalece todos los sistemas y órganos del cuerpo. Por último, cabe señalar que en la vida comunitaria el temazcal ha sido una de las mejores terapias. Esto fue una colaboración de la Radio Mukulum en coordinación con Canto del Cenzontle. Fondo para la producción radiofónica comunitaria. Canto de Cenzontles 2022. Pues ya estoy empezando a sudar, así como nos contaron los compañeros y compañeras de Chiapas. Uf, ya se calentó bien ese temazcal. Aquí estamos con la señora Petra Pelico. Con sus oraciones y sus plantas, nos acompaña en la sanación. Ella ha heredado una diversidad de conocimientos construidos desde hace miles de años. Doña Petra nos contará cómo se lleva a cabo el temazcal en Pepexta, municipio de Cuetzalan, en Puebla. Igual es Nimonota María Petra Peligo Martínez, Nipia 64 años. Todo es caos cayó, todo y tanto ante Chiluis que es que más. Más y con llegó a muy espetanes que más que haya. Cuando escondes en este listia que es de tipo límite, bueno. Pues esto te chileaya, tu gaita tuan que te moaltía. Muchipa, bueno, chinto cuerpo, te indicpias este ne. Bucolisme. Cuando cayó en muy yemantia y a chifta ne chicol. El baño de temazcal
ha sido utilizado por nuestros ancestros desde tiempos prehispánicos, con fines curativos, utilizando las sagradas plantas medicinales. La señora María Petra Pelico, de la comunidad de Cuautamazaco, en el municipio de Cuetzalan, dentro del estado de Puebla, desde hace más de 30 años, realiza la labor de temazcalera. Menciona que sus abuelos, abuelas, papá y mamá, con eso se bañaban, porque de esta manera podían purificar sus cuerpos y eliminar cualquier tipo de enfermedades. Si están en chicol, que yo lo hago, sea tomaquilit, sea chomet, sea gomequilit, sea miactama, si usted tiene mozot, o yo no, que se quita el tiempo, están en chicuá. Cuando más aquí más chacualoa, cuando chiva se bote de ato, cuando más llevo yo ni aquí te caja. Yo un romero, yo comequilit, cuando manzanilla, para llevo ya talliste. Llevo yo ni como relajar, cuando más que te quiliaste pelitzin, aguardiente, que te quilias nazine para que. Que guaporizar o que te casnetes en de mascal netet, tiontet, para panguizia guapor, para noche huizia y tesnen, nochites ni cuas ni. Y na cayuya. Entonces yo ni na cayuya noche, pero mi toña ya. Aunque más nequis, quise ya noche en pasmo. El baño debía estar acompañado por plantas medicinales que se recolectan en el campo, como son la hierba mora, el saúco, la hoja de dos quelites, el mozote, la bayetilla, el romero, entre otras. Estas se frotan con las manos hasta extraer su jugo, mismo que será colocado en una cubeta con agua que se salpicará en las piedras calientes, mismas que al ser rociadas en la piedra, realizará la vaporización de plantas para ser respiradas por poros de la piel de quienes tomen el baño del temazcal. Posterior al baño, las personas deben de cubrirse muy bien y recostarse un poco mientras sus cuerpos se relajan y comienzan a enfriarse, para que posteriormente se les ofrezca té de manzanilla o de huichín. Pues si un tema es mal para seguir chivas, pues ojito, porque no saca la ni sintet. Cuando este muy especial, amo cualquier tetiquitivo, te indopone. Porque que piensa que te cuite, fui chat, te snat, cuando te imagina ti, cati, hanguatías, o no, ya te escalte, te amo, te cual, te ingeski, porque tu topón igual si tiene. Pues te juane, te muas no sé, se tiene que mantener se tata chiva y juan que chivo, porque te juane, amo, te chivo, te juane, si guame, porque no che ti, te ti. Juan, yo un plan que chivo, pues tacate, porque ne. Y es ne, como que no chica agualeció. Campa que chichigua ante máscar, primero que nos nutza, andal manique. Que nos nutza. Juan quitar el día mi acta más. Quitar el día, pero te el que millón te hizo copal bendito, me ceras bendito, no chuan que chihua andal manique. Chihuilla oraciones ne, andal manique. Para hacer un temazcal es necesario conocer muy bien las piedras. Se deben de utilizar piedras especiales que se llaman texcaltet, que es la piedra de color marrón. Esa es la que sirve porque hay algunas piedras que se truenan y se desboronan al entrar en contacto con el calor. La persona que haga un temazcal debe de pedir permiso a la madre tierra y colocar las ofrendas, como es incienso, agua bendita, ceras benditas, y al mismo tiempo hacer oraciones a la madre tierra. Y al último se echa incienso en donde estará colocado el temazcal.
Canto de Cenzontles. Las 400 voces de la diversidad. Madre tierra. Los cuatro puntos cardinales. Estamos escuchando este texto por poder. Nos encontramos en el momento en el cual ya se siente el calor dentro de este temazcal. Nos acompañan las piedras, el agua, el fuego y las plantas medicinales. El canto y la danza pueden también ser parte de las ceremonias que se ocupan en el baño de temazcal, que por cierto, no solamente se realiza en los pueblos, sino también en las ciudades y hasta en las playas. Alejandro Amadeo, músico y temazcalero de la Ciudad de México, nos contará por qué es tan importante sanar a través de la música, con esta cápsula realizada por Radio Chinaca. ¿Alguna vez has estado en un temazcal donde se entonen cantos y se toquen algunos instrumentos musicales? Alejandro Amadeo nos cuenta que las vibraciones de la música también son medicinales, por ello juegan un rol muy importante dentro de los temazcales. Pues mira, para mí el temazcal es este vientre de la madre tierra que te devuelve el vínculo con la naturaleza, porque la primera vez que yo entré a un temazcal, yo jamás había abrazado un árbol en mi vida, y abracé el árbol, lloré con él, sentí su energía, sentí que estaba tan vivo como yo, y entonces ahí yo entendí que el temazcal te devolvía ese vínculo con la madre tierra, con los elementos, te hacía más sensible, te hacía más consciente de el temazcal, es esa conexión con nuestra madre, porque la madre tierra tiene esa esencia de mujer, entonces es volver al origen de todo. Cuando ya me duerma mi madre tierra, me dirá al oído, se acabó la guerra. Hasta que hay varios tipos de temazcal, y había este temazcal tradicional que muchas personas tenían en su casa, donde se trabajaba con las hierbas, donde se usaba para el parto. Actualmente el temazcal que con el que yo trabajo, pues es un temazcal ritual. Es un temazcal donde dentro del temazcal se comparte palabra, como lo han enseñado nuestros abuelos, donde se dice que la palabra es sagrada, donde se comparte encanto, se comparte música. A veces la gente hasta se pone a danzar. Y pues bueno, es todo un ritual donde comienzan calentándose las llamadas abuelitas piedras. Se les llama abuelitas porque en ellas está toda la sabiduría de la tierra, son las más viejas, las más antiguas, y bueno, pues estas piedras se rocían con té de diferentes plantas, con agua, se cierra la puerta y pues se crea lo que es el atlchinoli, que es el agua quemada, agua caliente. Pues recibimos el calor de las abuelitas, sudamos, y al sudar pues liberamos emociones, liberamos toxinas, pues ya estando ahí se comparte la palabra, se canta, y pues es toda una convivencia con los elementos, con la tierra, a nivel espiritual, a nivel físico. Pues mira, yo digo que el canto es de las medicinas más poderosas, más grandes. Con lo que nosotros tocamos allá adentro son con tambores de cuero, también con ayacaxis, con sonajas, y se dice que cuando tocamos este tambor, tocamos el corazón. Nos conectamos con los latidos de nuestro corazón y hacemos toda una armonización. Esta música nos acompaña en poder ir más profundo en las emociones. Que a diario mire y abrace su alma hermosa. Esta fue una producción de Radio Comunitaria Chinaca para Canto de Cenzontles. Agua vital, purí.
¿Y en tu comunidad, cómo se construye un temazcal? En nuestra región se puede usar la palma, pero también se puede ya usar la piedra o el concreto para poder conservar mejor el calor. En algunos lugares se acostumbra mantener el calor en el cuerpo después del baño, pero en otros es muy común darse un baño de agua fría al momento de salir. Conozcamos cómo se acostumbra el baño del temazcal en la región Giwa, donde su uso originalmente debía ser para ayudar a las mujeres en su sanación después del parto. Los temazcales o baños en la región Ingibengiwa de Oaxaca son de dos tipos. Hace varias décadas, algunas personas armaban temazcales que llamaban de torito. Hacían una estructura como de una casita con varas, carrizos o quiotes y los cubrían con cobijas de lana. Pero también es muy común el temazcal construido de piedra blanca que abunda en la región. El temazcal hecho de este material mide aproximadamente 1 metro de alto y es de forma semirrectangular. De un lado tiene la hornilla, que es donde se calienta el baño, y del otro lado está la puerta. Para poder entrar, las señoras tenían que agacharse. Soy Aide López Rivera y deseo que me acompañen a visitar a la señora Siria, del pueblo de Tlacotepec, Plumas. Ella es curandera y baña a las mujeres que acuden después de haberse aliviado. Le empecé a curar hace 10 años, a encender el baño, echarle leña, cerrarlo y órale a bañar. Yo sola fui abriéndome paso porque, como le dijera, es un don que yo tengo. Y cuando así las mujeres que se alivian, pues primero les pongo su agua de hierbas, de hierba de pirul, le echo hierba de ángel, garañona, popote, ruda, árnica, todo se hierve y ya se bañan y entonces se meten adentro, al baño. Para bañar temazcal, dice, ocupo hierbas de ángel y el pirul, hago mis ramos y ya me meto adentro. Pero antes de que las empiece a bañar, les echo penca de potrero con mezcal. Es un maguey de potrero, se les llama. La aso y la exprimo y ya se los doy con tantita sal blanca y una copa de mezcal. Adentro ya tengo un petate y ya una cobija y ya las meto dentro. Ellas por el lado de la hornilla y yo para acá. Se tapa con un petate, abre la puerta, se ponen los palitos así atravesados y se cierra y adentro se baña uno y adentro ya tengo mi cubeta de agua de hierbas y ya se la tiro a las piedras para que se venga el popó. Cuando las meto les echo su penca y luego meto el ramo adentro de la cubeta de agua y se la roceo bien como si las baño y órale, viene el vapor. No, se bañan bien y yo me canso y ellos, échale señora, está re bueno. Sí tiene su chiste, que cuando está muy demasiado caliente también hay que dejar abierta la puerta. Y ya al primero, al segundo ya se ve que ya bajó, pues entonces cerramos y no aguanta. Ahí ya cuando están adentro y que les duele la cabeza les doy amargosa. Ya los se van dando la vuelta, como los voy ojeando, se van dando la vuelta. Una hora, estar adentro, ojeándolos, se dan la vuelta, los voy ojeando, toda su cara, su cuerpo, todos sus pies, todo. Los voy ojeando y ya sale esa y entra la otra. Mi nuera, ya está esperando con la cobija para taparla. Sale esa y si son tres, pues entra la otra. Y así, son 3 veces las que los meto. O cada 8 días. Se baña, por decir, se baña el domingo o lunes, al otro lunes lo vuelvo a bañar y al otro lunes otra vez y ya, quedan bien. Yo me siento bien, sí, gracias a Dios no me duele nada porque pues el baño me hace bien. Saca uno todo ese estrés que tienes adentro, todas esas sales que no le sirven a tu cuerpo, lo saca. Bueno, a mí me hace bien así que baño, pues sí, se deshidrata uno, pero yo agarro y cuando estoy adentro yo sí me bebo como unos 3-4 litros de agua. O sea, porque no salgo al baño por la cosa de que yo saco todo esa agua, pues, me sale de mi cuerpo. Pero sí me tomo unos 4 litros de agua y ya salgo y ya comemos todos y ya se van ellos para su casa. Hace algunas décadas, la mayoría de mujeres de nuestra región vivían el parto en casa. Para sanar su cuerpo, otras mujeres, llamadas ojeadoras o curanderas, les hacían baños de temazcal. Esta es una medicina muy valiosa y que aún se practica en nuestros 19 municipios Givasingiguas o Chocholtecos. Desde aquí me despido de ustedes y les invito a que sigan en este canto de cenzontles que hoy nos está llevando a través del vapor, las hierbas y la sanación. Sania, digo. Thank you.
Independientemente de las formas en las que nos bañemos en un temazcal, la fórmula que se sigue es la misma. El temazcal nos ayuda a expulsar de nuestro cuerpo, mente y espíritu las toxinas. A través del sudor, expulsamos sustancias que le hacen daño al cuerpo, pero también emociones que podemos tener acumuladas y que nos estén enfriando. El calor en nuestro cuerpo es vital para su funcionamiento. Escuchemos a continuación a los temazcaleros de San Juan del Río. Es un gusto para mí poder compartir lo que se dice en el pueblo, lo que se aprende a través del fogón, lo que nuestras abuelas y nuestros abuelos nos han contado aquí en la comunidad de San Juan del Río. Por eso es que hoy les vengo a contar esta historia del Xochicuahuitl, el sueño colectivo. Un fuerte aroma a eucalipto, a xocopa y nardo inundaba la calle. De las viviendas se podía percibir el vapor flotando sobre los tejados, asomándose entre las cercas. Sauco llegó a prisa, botó la bicicleta sin ningún cuidado y se metió al río. Era uno de los jóvenes a cargo del cuidado del río Matzinga y ahora estaba designado a ser el próximo guardián del temazcal. La ceremonia para la entrega del bastón de mando sería ahí, junto al afluente, donde años atrás estuvo a punto de perder la vida por defender ese territorio que estaba siendo invadido por las constructoras. Al salir del agua, ya lo esperaban Kiawit y Nessi. Ella, cuyo nombre hacía alusión a la lluvia, estaba ahí para darle el anuncio de las piedras volcánicas. Las brasas ya han hecho su trabajo. Las piedras calientes te esperan. La leña se ha consumido y es necesario agradecer al Señor Fuego la energía otorgada, le dijo. Nessi le anunciaba que ya se había trazado el sendero del ritual para la ceremonia y era necesario repasar las palabras. Los cerros y montañas se encontraban cubiertos de un intenso sol y de la energía del viento. Era un ciclo adverso para el cierre del año agrícola. Los tres jóvenes emprendieron camino río abajo hasta llegar a Atempan, donde ya los esperaba el huehue Ocelot Mazatl, que se encontraba sembrando las varas de café, pidiendo permiso a los rumbos para preparar el temazcal. Tlahuistlampa, oriente, el rumbo de la luz del nacimiento del sol, rumbo de Quetzalcóatl, ofrendamos humo de copal, toque de huehuetl, sonido de la tecocoli. Huitztlampa, sur, lugar de las espinas, camino de los guerreros, de la fuerza interna, del señor Huitzilopochtli, ofrendamos copal, nuestro sudor y cansancio. Sonido de Atecocoli. Cihuatlampa, poniente, rumbo de las mujeres, rumbo del fuego, del señor Xipetotec, lugar de renovación, de creación y de sentir nuestra esencia para comunicarnos con nosotros mismos. Ofrendamos humo de copal, nuestras flores de piel, sonido de Atecocoli. Mictlampa, norte, rumbo del descanso, lugar de Tezcatlipoca, el espejo humeante, lugar del viento, ofrendamos humo de copal y semillas. Al terminar los saludos, la tarde ya había caído y la noche se mostraba. Esa noche, mientras el temazcal se consumaba y los cuerpos trascendían en esa vasija de vapor para sanarse, la abuela Malinalli se internalizó a través de un sueño colectivo. Tocó el corazón de cada joven, adulto, anciano, niños y niñas del territorio. La sinapsis colectiva era tan brillante que se podía ver desde la copa de los árboles. Una red de sueños se tejía en los tres planos, con energía dotada de intercambio de conocimientos, sentipensares y saberes, se unían, se tejían de las manos de una sabia mujer medicina, partera, artesana, que se comunicaba de esta manera con los miembros de la comunidad y los vinculaba a través de cada hilo rojo que palpitaba al ritmo de un tambor llamado corazón. Desde los sueños, cada uno puede ejercer sus dones y transformar la vida, apoyados en los hermanos árboles y la hermana lluvia,
para hacer florecer el Xochicuahuitl y llenar de agua la vasija mundo y Amatzinga, que con sus espirales serpentinas se sumerge en la boca, da voz, pero incluye la escucha y el habla en un diálogo. Fue así como con el tiempo y con la llegada de la luna nueva pasaron los años. Ya no había temor en nuestra palabra ni en nuestro oído, y estábamos dispuestos a compartir desde nuestro corazón a cualquier punto que nos llevara nuestro cuerpo. Tlazocamati Miak. Estamos listos para salir de este temazcal. Es momento de nacer. Y lo hacemos limpias y limpios del cuerpo, alma y espíritu. Con una fuerte conexión con nuestra madre tierra. Recuerden nuestro correo electrónico, contacto@cantodesenzontles.org. Hasta la próxima. Hasta pronto. Canto de Sensontles. Canto de Sensontles. Canto de Sensontles. Las 400 voces de la diversidad. El espacio para compartir las voces de los pueblos en colaboración con las emisoras públicas y comunitarias. Canto de Sensontles. Muchas voces, muchas maneras de ver y preservar la vida.